Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelli. Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tue adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Queridos hermanos de en la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana en Baja California para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Tridentinas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia Universal. Amados hermanos, se trata de la Santísima Virgen de las Nieves. Por un milagro, nevó este día en Roma. Cubrió una de las siete colinas de Roma y ahí se construyó por el Papa Liberio y dos bienhechores la Basílica de Santa María la Mayor, que fue con los siglos la Basílica de todos los que hablamos la lengua española. Ahí Carlos V mandó el primer oro que le mandó Hernán Cortés de América. Y con eso se puso el techo
de oro. Ahí está el pesebre, lo que se conserva del pesebre de Belén. Ahí está sepultado San Jerónimo. Y ahí quiere ser sepultado el Papa Francisco. Y pues repito lo que se ha filtrado en las noticias ya desde hace meses, que ya se arreglaron ahí algunas estancias con todo lo necesario para los enfermos. De manera que pues a lo mejor se retira y ahí va a querer pasar sus últimos días. El Papa Francisco en cada viaje siempre se despide de la Virgen allí y a su regreso primero llega allí. Viendo la situación de la Iglesia terrible, trágica, viendo todo el pueblo cristiano sumido en la incredulidad, en la indiferencia, en la falta de fe, a los pastores en este estado lamentable de depresión, diríamos. Levantamos los ojos a la Santísima Virgen María, que viene a refrescarnos la nieve. Es una alegría, al menos en nuestras tierras, ¿verdad? Y hay una tradición en Roma de los bomberos, desde hace ya muchos años. El 8 de diciembre van a la Plaza de España. Ahí hay una estatua de la Virgen Santísima Inmaculada. Y con las mangueras de las apagadoras de las máquinas para extinguir los incendios, lavan esa estatua de la Virgen. Y va el pueblo, bueno, iba, en aquellos tiempos. El día de hoy van a Santa María Mayor las niñas y van vestidas de blanco. Iban en aquellos tiempos, ahora ya no sé, yo creo que ya no hay nada de eso, ¿verdad? Y les permitían subir por dentro de la iglesia a la cúpula de Santa María Mayor y llevaban canastitas con pétalos blancos, de rosas blancas. Y ahora, a la hora de las vísperas solemnes, ahora hay misas vespertinas y ya se acabó las vísperas. Al canto del Magnificat, cuando se lleva incienso al altar, que era el incienso, el sacrificio vespertino del templo de Jerusalén, las niñas aventaban los pétalos desde mero arriba, es altísima, y parecía nieve que caía y a la gente le caía, ¿verdad? Y el día 15 de agosto vienen los bomberos a Santa María Mayor, y en la plaza también está una estatua de la Virgen. Y los bomberos la refrescan, porque esos días se llaman Ferragosto en Roma. Y es una tradición medio supersticiosa, que todos los romanos deben salir de Roma por el calor. Y antiguamente, por los mosquitos, por el aire malo, por una enfermedad que se llama paludismo, palus paludis en latín, neutro, significa los pantanos.
todo Roma era una zona de pantanos, de agua estancada, llena de mosquitos. Mussolini, ese que tanto odian tantas personas, ¿verdad?, que no conocen la historia, él arregló ese problema, bonificó las tierras, las hizo productivas, transformó toda la región baja del río Tíber en una región próspera, hermosa, bonita, productiva. Pues bien, para escapar del calor y de los mosquitos, Roma quedaba vacía para los turistas, ¿verdad? Y es un espectáculo muy hermoso ver esa ciudad vacía. Y la gente se va. A mí me tocó ver que se subían a los trenes por las ventanas. Pero todo mundo salía de Roma, a las playas, a las montañas, a los pequeños poblados pintorescos, hermosísimos, alrededor de Roma. Es una tierra muy hermosa, mis hermanos, muy diferente de otras. Y la gente en aquellos tiempos era muy alegre. Yo casi nunca hablo de mi estancia en Roma. Fueron 12 años, mi juventud. Recuerdo, por ejemplo, el Domingo de Ramos. Una vez nos mandaron a unas parroquias, a los castillos romanos, así se llaman los pueblitos alrededor de la ciudad de Roma. Y veíamos a lo lejos humaredas, columnas de humo, porque después de la ceremonia de las palmas de los ramos, se quemaban todos las palmas grandes, y era algo tan hermoso, tan bonito, y la piedad de la gente. Todavía en 1964 que me tocó ver eso, la gente era católica, cristiana, no estaba echada a perder como ahora. Cosas que, humanamente hablando, ya no regresarán. Ahora todo está echado a perder en todo el mundo. Pues bien, viene la Santísima Virgen a reanimarnos con esa brisa suave, fresca, que nos revitaliza, que nos da un respiro, que nos anima. La crisis terrible de los pastores malos en la iglesia provocó la pérdida de la fe, los desórdenes litúrgicos, los cambios insensatos de los pastores malos provocaron el éxodo masivo de la iglesia hacia el ateísmo, a la indiferencia, repito, hacia las sectas heréticas protestantes. A nosotros, que conservamos la tradición, perseguidos, odiados por los malos pastores, viene la Virgen a refrescarnos y a darnos la solución. ¿Cómo? Sí, ella es madre de Dios y es madre de la iglesia, y tiene en sus brazos a Jesucristo, nuestro Señor, que es Dios. ¿Cuál es la solución? La pureza. O como decía, a propósito de San Luis Gonzaga, los grandes predicadores,
o la inocencia o la penitencia. La pureza se vuelve a adquirir por la penitencia, por la conversión, por esa vuelta violenta que nos aleja del pecado y nos regresa a Dios nuestro Señor. Y nos dice el rey David, y nos dice el profeta Isaías: si tus pecados fueran rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón puro. Es supernivem de albabor, y me voy a volver blanco más que la nieve. Esa es la solución que nos da la Santísima Virgen para reconstruir la iglesia. O la inocencia o la penitencia. Le repito un pensamiento: ¿para qué Dios Creador nos dotó de nuestro cuerpo? ¿Para qué? Primero, para gozar todo lo que Él hizo en favor de nosotros. Con los ojos, con los oídos, con la nariz, con el tacto, con el gusto. Nos deleitamos con las maravillas de la creación, de este verdadero paraíso que hizo Dios en la tierra para nosotros, a pesar de nuestros pecados. Pero precisamente a causa del pecado, nuestro cuerpo adquiere otra finalidad. ¿Cuál? La finalidad que tuvo Dios al hacerse hombre en el seno de la siempre Virgen María. ¿Por qué se hizo hombre? Pregunta que se hacen los santos, los padres de la iglesia. San Anselmo tiene una obra, Cur Deus Homo. ¿Qué es cur? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo hombre? Y la respuesta es esta: el Padre Eterno no puede sufrir. El Espíritu Santo no puede sufrir. El Hijo no puede sufrir. Pero el Hijo hecho hombre por María Santísima, sí puede sufrir su cuerpo. Y es el signo y señal del cristiano: Cristo clavado en la cruz, que sufrió lo indecible para purificarnos y hacernos más blancos que la nieve, para quitar el pecado del mundo. Y murió, pues sí, se puede decir, murió por todos, murió por muchos. ¿Por qué se dice que murió por todos? Porque a cada hombre que viene a este mundo, dice San Juan, Dios lo ilumina con su luz. ¿Quién era esa luz? Jesucristo. Y nadie se salva si no es por medio de Jesucristo. Y la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Dios no es injusto. A todos los hombres les ofrece la salvación, individualmente a cada uno. Pero ya viene San Agustín a decirnos esa frase: el Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Tú tienes que poner tu cooperación, tu parte. Hablamos del pesebre de Belén. Ahí Dios
nos dice cuál es nuestra parte. Gloria in excelsis Deo. ¿Y qué sigue? Et pax in terra, hominibus bone voluntatis, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Fíjense la traducción moderna que han hecho: chueca, malvada, tendenciosa, herética. A los hombres, paz a los hombres, ¿cómo dicen ahora? Que ama el Señor. O sea, a todos los hombres. No, 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 no. Dios ama a todos, claro que sí. Ama a las pulguitas, los ratoncitos, los conejitos, las ardillas. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios ama a todas sus criaturas, sí. Pero no está diciendo eso. Los ángeles no dijeron eso. Es una traducción mal hecha. La traducción es clarísima, en español se entiende. Pax hominibus bone voluntatis. Paz a los hombres de buena voluntad. Esa es nuestra cooperación. Si una persona tiene buena voluntad, recibe la redención de Cristo. Y la buena voluntad lo impulsa a conocer quién es Cristo. Siempre Dios ha dado esa luz a todo hombre que viene a este mundo. Eso es palabra de Dios. Capítulo primero de San Juan. Es el evangelio último que reza siempre el sacerdote como acción de gracias privada de él después de la misa. Por eso, este es el cáliz de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, no por todos, únicamente por los que tienen buena voluntad. Y así está, mis hermanos, el misterio de Dios comunicado a nosotros por medio de María Santísima Corredentora. ¿Por qué corredentora? Porque Cristo sin María no existe. Cristo sin María no tiene cuerpo, no tiene sangre. Cristo sin María no puede sufrir, no puede morir en la cruz. La sangre preciosa de Cristo no es sangre de San José, no, es de María. Por eso es corredentora, por sentido común, hombre, ¿no? Nosotros somos fieles cristianos, originales, tradicionales. Creemos todo lo que la Iglesia nos ha enseñado en 2000 años. No renegamos de nuestra fe. Este día, pues, es de frescura, en medio del calor del verano. Es un día para levantar los ojos al cielo, para llenarnos de esperanza que la Iglesia va a resucitar, que los enemigos internos no van a poder destruir la Iglesia católica, porque la Iglesia tiene una madre, lo dijo Pablo VI. Como en la pasión de Cristo dice San Juan, el sumo sacerdote dijo una frase profética: un hombre debe morir por todo el pueblo.
se refería a los romanos que iban a venir a destruir el pueblo. Cristo murió y salvó a todos. No. La intención de Cristo es salvar a todos. Ese es el plan de Dios. Que todos te conozcan a ti, Padre, y a quien enviaste, Jesucristo. Pero lamentablemente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Murió por muchos. ¿Por quiénes? Por aquellos que tienen buena voluntad. Tengamos esa buena voluntad, mis hermanos, y salvaremos la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy cordial para todos los que en este momento siguen este canal. Un saludo especialmente afectuoso para aquellos que han recibido la invitación especial a esta preparación para la consagración total. Has recibido una invitación. Esta invitación quizás ha llegado hasta ti por la recomendación de algún amigo, quizás ha llegado hasta ti por el aviso que te ha transmitido este canal de YouTube, o simplemente porque ya tú tenías en el corazón un deseo muy fuerte de realizar esta consagración. Sea por la vía que sea, el que te ha invitado es el Espíritu Santo. Y por tanto, usando uno u otro medio, ha sido Él quien te ha llamado a descubrir esta nueva oportunidad para consagrarte o renovar tu consagración a Jesús por María. No tienes en este momento entonces nada mejor que hacer que consagrarte al Señor por la Santísima Virgen. En tu vida no hay nada más serio, más urgente, más necesario que tomar en serio tu vida cristiana. Y para esto te va a ayudar sobremanera la consagración al Señor, una consagración que es total y que es a través de la Santísima Virgen. Si aceptas esta invitación, vas a entrar en un camino seguro a través del cual podrás conectarte de nuevo de forma vital, experiencial, con tu bautismo. Ya hace mucho tiempo recibiste el agua del bautismo, pero no siempre has vivido conforme a esa consagración bautismal. Lo que tiene de importante, de grande, de necesaria la consagración total a Jesús por María es precisamente esto, que renovamos las promesas del bautismo, aceptamos la consagración bautismal y por tanto, aceptándola, entramos en un camino de entrega total al Señor por la Santísima Virgen María. Esta consagración que vas a realizar, o su renovación, si ya la realizaste anteriormente, te va a elevar a una visión nueva de todas las cosas. Si tú estás viendo este video, si tú has recibido esta invitación, significa que el Espíritu Santo ha pensado en ti y que por tanto quiere que tú des un paso adelante, que no sigas viviendo una vida espiritual monótona, sino que te entregues a una vida de total entrega en ese matrimonio, en esa familia, en ese puesto de trabajo, en todas las cosas buenas o malas que te toquen vivir. El Espíritu Santo ha pensado en ti para que todo lo entregues y lo ofrezcas a Jesucristo nuestro Señor a través de la Virgen Nuestra Señora. No hay otra alegría más grande que saber que Dios te mira, te elige y te llama a una entrega. Esto es lo que Dios ha hecho contigo en estos momentos al invitarte por diversos medios. Piensa que no sería bueno rechazar esta invitación del Espíritu Santo, posponerla para más tarde, pensar que hay cosas más importantes. No hay nada más importante que vivir tu bautismo, que ser de Dios y entregarte por entero al Señor que te llama, que te busca, que te desea. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy el Espíritu Santo por diversos medios te ha llamado, hoy es el momento, en este año, en esta circunstancia, para que te entregues del todo a Dios. No busques disculpas.
rezo por ti y desde la lejanía voy a tratar de acompañarte con mi oración, con mi penitencia, para que puedas acercarte a Dios a través de la Virgen y consagrarte por entero a Él. Te transmito con alegría mi bendición sacerdotal, a la misma vez que insisto mi compromiso de oración y penitencia por ti. Benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén. Feliz día.